Bendiciones, hermanos. Les saluda vuestro hermano José Manuel Gutiérrez. Estás en Pater Noster. Bienvenido. Y hoy tenemos de nuevo un testimonio precioso de parte de nuestra hermana Alma. Muy buenos días, hermana Alma. Muy buenos días, José Manuel. Gracias por la invitación y gracias a todos los que van a ver este testimonio, que sea para gloria y honra al Señor. Así sea, así sea. Recuerden, hermanos, que si dan like a este video, pues van a permitir que YouTube pues tenga este video pues más en cuenta, ¿no? Y tenga más repercusión dentro de esta plataforma. Por eso es importante que le des like y si puedes compartirlos en tus redes, pues genial, perfecto. Pues hoy tenemos con nosotros a nuestra hermana Alma, un testimonio precioso, un testimonio que yo creo que va a hacer muchísimo bien a las mujeres, a los hombres, a las familias en general, ¿no? Un testimonio de sanación, ¿verdad? Esa sanación que solamente puede venir de lo alto, ¿no? De parte de nuestro Señor. Y que es una sanación que tanto necesitamos en este mundo a todos los niveles. A todos los niveles. Necesitamos una sanación desde nuestro dedo pequeño del pie hasta nuestra cabeza. Una sanación integral, ¿no? Pues, hermana Alma, pues cuéntenos un poquito sobre quién es Alma Cecilia, en dónde se encuentra, qué apostolado pues lleva en las redes sociales. Bueno, muchas gracias de nuevo, José Manuel. Pero antes de comenzar, quisiera hacer una pequeña oración. Perfecto. El Espíritu Santo me ilumine. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te doy gracias, Señor, por permitirme estar en este espacio de testimonios. Y te pido, Señor, que me ilumines, que no sea yo la que hable, sino tú a través de mí, que yo me minimice y que seas tú el que se glorifique a través de este testimonio. Bendice a José Manuel, a su familia, bendice su apostolado y bendice a todas las personas que van a ver este testimonio, que sea para honrar y glorificar al Señor y para traer mucha conversión, especialmente a todas estas familias que tienen que ser sanadas por el testimonio que voy a contar. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y te pedimos también, Señor, que con tu preciosa sangre cubras, protejas esta transmisión y que llegue a muchísimas personas, especialmente a quienes tenga que llegar. Amén. En el nombre del Padre, Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, mi nombre es Alma Cecilia Recio. Vivo en los Estados Unidos, en Georgia, hace aproximadamente 20 años, pero soy colombiana. En este momento estoy haciendo un apostolado en Instagram que se llama La Vida de una Mamá Católica, y es donde trato de evangelizar lo que yo he aprendido y de enseñar la fe católica a todos los que no la conocemos, porque aunque somos católicos hay mucha ignorancia. Entonces trato como de mostrar lo que he aprendido y a través de mi familia y mi propio testimonio, enseñar esa parte que desconocemos y que podemos acercarnos más a Dios y amar nuestra iglesia, nuestra fe, para que no nos vamos a otras iglesias porque nos endulzan el oído y nos parece más bonito las alabanzas y otras cosas, y dejamos lo que realmente es verdadero y la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo. Pues los hermanos pues han escuchado perfectamente. La vida de una mamá católica, una mujer con familia, con esposo, con hijos, y que saca de ese tiempo, pues, su tiempecito también para evangelizar, porque ya escucho por ahí algunas personas que se quejan, no, es que no tengo tiempo. Pues, tenemos tiempo para mil cosas, ¿no? Pero para el Señor parece que siempre lo dejamos de lado, ¿no? Pues aquí tienen un ejemplo, una mamá, imagínense con todos los quehaceres que tiene una mamá. Yo no conozco personas con más quehaceres que una madre de familia. Yo no los conozco. Si alguien conoce a alguien más, pues no lo puedes dejar si quieres en los comentarios. No tenemos excusa. No tenemos excusa. ¿Tienes una hora al día? Pues una hora al día que puedes colaborar pues en la evangelización. Porque todos somos iglesia. No solamente el Papa, los obispos, los cardenales, el sacerdote que de tu parroquia. Tú también eres parte de esa iglesia y estás llamado a evangelizar. Sí. Como lo hace nuestra hermana Alma, preciosamente, en ese perfil de Instagram. Ah, amén, gracias. Sí, y otra cosa es que sí, hay tiempo.
Yo ahorita, antes no trabajaba, ahorita tengo un trabajo part-time o medio tiempo. Y yo decía, yo soy de misa diaria y yo, Señor, pero yo necesito ir a misa, ayúdame. Y encontré el tiempo. A mí me cuesta levantarme temprano, pero bueno, me levanto bien temprano y voy a misa, recibo a la primera hora la Eucaristía y es lo que me da la fortaleza para poder continuar el día. O sea que no hay excusa, sí hay tiempo, porque si tenemos tiempo para todo, hay que sacarle el tiempo, como tú dices, al Señor. Así es. Si tenemos tiempo para estar en bochinches, en críticas, en cosas de estas, pues podemos dejar un poquito eso de lado y ponernos un poquito a evangelizar y a llevar al Señor, pues, a aquellas personas que aún no lo conocen. Porque aunque no lo creamos, hay mucha ignorancia. Y dentro del pueblo católico, de igual manera. Tenemos que reforzar nuestra fe y después de reforzar esa fe, pues salir con fuerza, ¿no? Como esa iglesia misionera que salió en Pentecostés, pues a salir a misionar. No nos queda otra. Así es, y hay que hacerlo porque el Señor nos va a pedir cuentas de esto. Totalmente. Pues adelante, hermana Alma, cuando desee, pues puede comenzar si lo desea el testimonio. Claro que sí, muchas gracias de nuevo. Bueno, mi testimonio comienza como todos los testimonios de las personas, es cómo era la familia, ¿no? Bueno, mi familia, obviamente somos todos católicos, pero éramos unos católicos, bueno, éramos unos católicos light, voy a hablar de parte de mis padres, ¿no? Obviamente, pues sí, me enseñaron, estudié toda mi escuela, incluso la parte de la universidad, la estudié en colegios católicos toda mi vida, pero bueno, uno siempre tiene como la bendición de tener una abuela o unas abuelas que son bien piadosas y que yo pienso que gracias a sus oraciones, pues el Señor me tocó, ¿no? Porque las oraciones no se pierden. Y bueno, mis papás, pues mi mamá, por ejemplo, bueno, mi papá murió cuando yo tenía 7 años. No recuerdo mucho de él, pero sí lo recuerdo orando, sí lo recuerdo orando a él. Y pues mi mamá, pues también era católica, pero la cosa que mi mamá hacía era que decía, bueno, llegaba el domingo, tienen que ir a misa, pero mi mamá no iba con nosotras a misa, de vez en cuando. Entonces eso no está bien porque pues el ejemplo se empieza desde casa. Entonces obviamente nosotras no íbamos a misa, nosotras somos 3 hermanas, no íbamos a misa, íbamos a la misa del colegio que era una vez al mes, a veces lo tradicional, matrimonios, bautizos y todas estas cosas. Y de vez en cuando sí íbamos a misa, pero cuando mi mamá nos mandaba vacaciones con mi abuela paterna. Siempre, todos los días, nos llevaba a misa. Todos los días. Y nosotras odiábamos ir a donde mi abuela porque eso era las vacaciones, ir a misa o ir al cementerio a visitar a mi papá. Entonces, pero bueno, ahorita que soy adulta me doy cuenta de que lo importante que es que aunque uno no le guste ir a misa, uno tiene que como obligar un poquito a los hijos, aunque digan, no, es que eso es, no, no, oblíguenlos porque esa semilla va a quedar ahí y esa semilla un día va a crecer y va a dar frutos. Entonces, sí es importante llevar a los hijos y eso fue lo que a mí me pasó y lo que me está pasando. Ahora yo digo, Dios mío, ¿yo por qué perdí tanto tiempo en dejar de ir a misa? Y recuerdo y añoro esos tiempos donde mi abuela me llevaba a misa y yo me caía mal, ¿no? Pero bueno, esa es parte de mi, digamos, de mi, como mi familia me crió, ¿no? Dentro de todo, pues católicos, ¿no? Pero obviamente uno no conoce como lo que estamos hablando, ¿no? Uno no conoce, o sea, sí, vamos a misa y punto, y la confesión ahí de vez en cuando, pero eso es todo lo que te enseñan el rosario y ya. Pero, ok, ora el rosario, vamos a misa, pero ya. Pero lo que tenemos que hacer es explicar como por qué vamos a misa, por qué rezamos el rosario, todo eso hay que explicarlo para poderlo entender y así poder recoger el amor. Bueno, entonces obviamente yo fui creciendo, mi papá murió. Y mi mamá y mis hermanos, mi papá perdió su trabajo antes pues, de morir, obviamente, y nos fuimos a vivir con mi abuela y mi papá se fue para otro país
pues para buscar otras oportunidades. Mi papá era periodista y cuando estaba en Perú la llamó mi mamá. En esa época no habían teléfonos celulares ni nada. Entonces mi mamá lo llamó porque había salido una oportunidad en Bogotá y de regreso para Colombia, pues tuvo el accidente y murió. Entonces mi mamá era súper joven, éramos tres niñas, yo tenía 7 y mi hermana tenía 6. Imagínense, tres chiquiticas ahí y mi mamá nunca había trabajado porque era muy joven, entonces se quedó ella así como manicruzada. Y mi abuela, pues yo la entiendo ahora, ella le echó la culpa a mi mamá de que por culpa de ella se había muerto mi papá. Obviamente en ese, pues yo no lo entendía y mi abuela siempre nos decía, ah, que por culpa de su mamá, o sea, eso es una herida que se va creando, ¿no? Y ella le dijo a mi mamá, bueno, pues el que se quiera y que se vaya. Entonces nos tocó irnos para donde mi abuelo, el papá de mi mamá, y nos fuimos a vivir a Cali. Yo soy de Cali. Y bueno, ahí empezamos pues la vida otra vez. Tenía a mi abuelo que representaba pues la figura paterna y afortunadamente a los 3 años él murió, se cayó y otra vez me quedé sin papá. O sea, quedé. Pues ahí es lo que en este momento uno se da cuenta de la figura paterna, cómo es de importante y que las feministas lo quieren ignorar y que de verdad es muy necesaria el papá. Yo crecí Así es. con esa herida, ¿no? Y bueno, ya fui creciendo, me puse adolescente y muy bien y todo. Mis amigas en el colegio ya empezaron a tener su vida sexual activa y yo me sentía mal porque yo no. Y yo era de las mayorcitas y yo, pero ¿por qué yo no? Y yo era como de las que más hablaba y yo decía, pero ¿por qué yo? O sea, ahí la influencia de todo lo que te digo influye en todo, como no le hablas a tus hijos y todo, ¿no? Entonces yo fui creciendo, ya terminé el colegio y ya me puse a trabajar, pues para contarlo así rápidamente. Y bueno, conocí una persona que trabajaba conmigo y pues supuestamente nos enamoramos y todo el cuento. No era una relación muy como tóxica, como le dicen hoy en día, ¿no? Entonces, pues ahí con él también yo no, ya había perdido mi virginidad con otra persona porque, claro, yo no podía estar pasada de moda, obviamente. Pero después de que tuve al otro, con el que perdí mi virginidad, pues terminamos y seguí con este y bueno. Ahí empezó mi vida sexual activa. Obviamente, cuando uno empieza su vida sexual activa, tiene la posibilidad de quedar embarazada, ¿no? O sea, no hay método que no te pueda decir que puedes quedar, ¿no? Entonces, obviamente, yo quedé embarazada. Y a él lo iban a operar porque tenía creo, algo de la vesícula, no sé. Y teníamos que tomar la decisión rápidamente porque eso pensaba yo, porque yo no sabía cuántos meses tenía, yo no sabía cuánto tiempo iba a ser la recuperación y como nosotros no teníamos esa relación tan estrecha ni nada, entonces yo le dije, ahí sí fue mi culpa también, ok, tenemos que tomar una decisión, entonces tal vez él también sintió presión, pienso yo, ahorita que lo medito y bueno, él consiguió la plata del aborto y todo, pero quiero hacer, antes de eso, quiero decir, yo ya me empecé a sentir mamá, ¿sí? O sea, ya me empecé a sentir como que qué bonito se siente, no sé, o sea, eso es como algo natural, como que Dios te lo pone en tu corazón. Pero sin embargo, estaba el miedo, el qué dirán, e incluso, pues yo sé que si yo le hubiera dicho a mi mamá, ya me hubiera hecho, o sea, no me hubiera hecho nada, obviamente. Pero bueno, él consiguió la plata. Digamos, yo me di cuenta un jueves y para el sábado, entonces fuimos a hacerlo, ¿no? Él se consiguió el dinero, que eran como $100 en esa época que costaba. Y yo recuerdo que cuando él me llevó a ese lugar, era un lugar que yo casi siempre pasaba y era un lugar que se llamaba algo Clínica de la Mujer. Imagínate, clínica, y yo pensaba que eso era, bueno, como donde hacen las citologías o el Papa Nicolau, yo siempre pasaba así, cuando él me llevó allá, y yo, ¿qué es esto? Entonces, yo ya empecé como a tener ese miedo y empecé como a sentirme que no estaba bien,
Obviamente, imagínense, yo siempre, siempre, como estudié con monjas y de todas maneras en la escuela y aún siendo pequeñas, yo recuerdo, porque Dios le va poniendo a uno esos recuerdos que uno va perdiendo, que a nosotras nos pusieron en la escuela, yo tenía como 8 años, una película del aborto. Entonces yo siempre decía que yo no iba a abortar, pero mira dónde yo llegué. Entonces fuimos a ese lugar y yo ya empecé a tener miedo y yo le dije, yo no lo quiero hacer. Entonces él me dijo a mí, pues no sé, ya estamos aquí, lo tiene que hacer. Y yo obviamente como, o sea, en ese momento, como que yo me sentía como en una nube, como que yo no pensaba, como que yo no podía razonar, no me estoy justificando porque esto no tiene justificación, Claro. pero así me sentía. Pero igual, entonces me dijo, bueno, vamos a ir y yo, bueno, yo le hice caso, porque le hice caso, así suena, le hice caso. Y no nos quedamos ahí en ese lugar, sino que las personas que atendían en esa clínica nos mandaron al frente de un edificio en el último piso. Yo me acuerdo que eran las 3 de la, como las 3 de la tarde cuando fuimos, o antecito de las 3, porque me atendían como a las 3. Y cuando yo llegué a ese lugar, él no me quiso acompañar, yo me subí sola. Pero yo recuerdo ese lugar, mis recuerdos son, o sea, como las cosas del enemigo son oscuras, yo recuerdo ese lugar oscuro. Yo recuerdo que, como le digo, eran las 3 de la tarde, era oscuro, las paredes amarillas. Y los asientos negros y mujeres eran como 2 cuartos en el que yo me encuentro llenos, pero llenos, llenos de mujeres para abortar. Y yo digo ahora, Dios mío, si eso fue hace más de 20 años que en Colombia todavía no era legal el aborto, ahora me imagino eso cómo va a ser, o sea. Sí, y estaban llenos el cuarto ese que era inmenso y aparte en el hall. Habíamos, porque yo estaba en el hall, estábamos más personas paradas esperando. Y eso salían y entraban. Entonces yo le pregunté, porque como ya tenía miedo, yo es como tratando de evadir la cosa, yo no, yo a ver si vengo otro día, ¿no? Entonces yo le pregunté a la enfermera, y hay mucha gente, ¿y cuánto se demoran? Todo ese cuento. No, eso es rapidito, eso no te duele. Y yo veía que salían súper normal las mujeres. Y yo, bueno. ¿Sentiste miedo, hermana? ¿Sentiste miedo, hermana, a la intervención? Claro, sentí bien, pero mira lo que el Señor hace. Antes de yo entrar, el Señor siempre te pone como esa persona que te hace reaccionar y pensar, pero uno no lo ve porque uno está ciego en el pecado o no sé. Una muchacha fue a acompañar a una amiga y se sentó con nosotras dos las que íbamos a abortar. Y dijo, yo la voy a acompañar a ella porque no quiero que le pase nada, pero yo le dije a ella que no abortara porque mi hermana iba a abortar y mi mamá alzó el teléfono cuando ella estaba hablando con el papá del niño y le dijo que iba a abortar y mi familia dijo que no lo hiciera y ese niño es una bendición de Dios. O sea, como ahí el Señor te puso como que, mira, te estoy mandando esta señal para que no lo hagas. Bueno, entonces eso todo uno lo va como analizando después del tiempo. Bueno, ya entré y como yo le digo que eso es una carnicería. Ellos necesitan, como eran tantas mujeres, necesitan, entre y salga, entre y salga. Entonces entré y el médico, obviamente, no era un hombre amable. Yo digo que era el enemigo, ahora les digo por qué. Llegó y me hizo una ecografía y me dijo, tiene como 3 semanas o un mes más o menos. Entonces yo, como estaba muerta de miedo y como yo dentro de mí ya no lo quería hacer, le dije, ay, será. Yo, esta fue la excusa que yo saqué. ¿Y cuánto vale? Como 300 mil pesos en esa época, que eran como 100 dólares. Y yo le dije, ay, no me puede hacer una rebaja. Le dije así, pero era por el miedo para que me dijera, no, váyase. Y me dijo, no, ¿lo quiere hacer o no? Y yo, bueno, pues sí, porque ya yo ya me sentía como presionada por mi novio. Entonces yo le dije, bueno, el caso fue que yo me subí. Eso era negro. Yo lo recuerdo negro. Y yo me subí y yo empecé a orar. Yo empecé a orar y yo decía, Señor, perdóname, perdóname. El caso fue que a mí me hicieron por succión y esa parte de pronto me da más una emoción. Y cuando yo empecé a ver como la sangre en esa cosa, ay, empecé a hacer tan mal y yo, Señor, perdóname.
perdóname, perdóname. Pero ya no podía hacer nada, ya no podía hacer nada porque ya, o sea, tenía que hacerlo porque si no ya yo me iba a morir o se iba a infectar, no sé, o sea, eso fue lo que yo pensé en mi momento. El caso fue que este señor, yo empecé a llorar y este médico empezó a hacer durísimo. Yo creo que ellos no me aplicaron a mí anestesia, porque yo sentí absolutamente todo un dolor horrible y entonces yo lloraba y me hacía así, pero durísimo. Yo sentía que lo hacía como con odio y me decía, ¿quién te manda a abrir las patas? Me decía así, o sea, y yo ahí empecé a sentir que ese era el enemigo. Yo decía, ¿quién te, para eso si no, no estabas, ¿no? ¿Quién te mandó a abrir las patas? Pero me decía cosas horribles y yo más. Yo, pero es que me duele y horrible, horrible. O sea, yo dije, no, este es un castigo del Señor. Bueno, el caso que terminaron con. Y yo salí y yo nunca jamás en mi vida yo había sudado tanto. Mis pies estaban empapados de sudor y yo caminaba y dejaba la huella. Entonces, ah, bueno, vaya, cámbiese en un baño ahí tenía una camilla negra. Yo todo me acuerdo que era negro y yo me empecé a sentir mal. Entonces yo salí y le dije, yo me siento mal y yo me empecé como así a tambalear y a ponerme, yo me vi en el espejo y me vi blanquísima. Y es que, ay, no, no, que se acueste en esa camilla. Y me acosté en la camilla ahí, pero yo decía, no, no, yo lloraba, pero nadie me ponía cuidado. Eso no lo cuentan las feministas, nadie te ponía, o sea, ahí me iban a dejar morir. Yo sentí que me iba a morir, de verdad. Y yo no sé cómo me levanté, y yo me levanté y yo dije, yo no me voy a morir aquí donde tantas mujeres se habrán muerto y en esta camilla. O sea, yo empecé a pensar un poco de cosas como en un segundo, no quiero que, no me voy a morir aquí. Y yo me levanté y me vestí como pude y me fui. Y cuando yo iba bajando, yo recuerdo que iba saliendo y todo el mundo me miraba porque estaba tan blanca y tan mal que todo el mundo se asustó. Pero nadie me dijo, venga, le ayudo, nada. Yo me bajé y yo sentía que yo veía todo como que se movía. Y pues, como el novio pues estaba por allá en el carro muerto de miedo porque no fue capaz de subir conmigo ni apoyarme en esa cosa. Yo bajé y él, cuando me vio, claro, se asustó todo porque me vio así. Y yo, vámonos para la casa, me pude quedar con él en su casa. Pero desde ahí yo sentí como cuando uno pierde a alguien, cuando uno pierde un ser querido. Mi alma, yo no dejaba de llorar. Y yo lloraba, y yo lloraba, y yo decía, Dios mío, ¿yo qué hice? Yo súper arrepentida. Y bueno, pasó el día y yo me fui para mi casa el otro día. Yo llegué con los ojos así horribles a mi casa, pero nadie me preguntaba. Pero mire cómo cómo el Señor actúa en las mamás, ¿no? Mi mamá dice, ella no sabía de esto. Ella ese día, al otro día me dijo, ay, yo no sé por qué. Y yo empecé a llorar y a llorar y yo no sé por qué yo empecé a llorar. O sea, el Señor le puso en su corazón algo malo que yo estaba haciendo, algo, o sea, la pérdida de su nieto, digámoslo así. Pero ella nunca me preguntó nada, ni se imaginó. Entonces, yo recuerdo que yo llegué a mi casa, yo estaba con un dolor tan grande y yo me quería morir, pero yo no me quería suicidar, pero yo sentía, yo me golpeaba las paredes con mi cabeza y yo decía, Dios mío, ¿yo qué hice? Yo no podía dormir, yo quería salir corriendo, que me atropellara un carro, yo quería, es algo que yo no puedo explicar, ¿no? Horrible. Y entonces, bueno, yo quería contarle a mi hermana, pero yo no podía, me daba vergüenza, o sea, yo dije, no, no, no. Yo no voy a decir nada. El caso fue que todo este tiempo para mí fue un tiempo de oscuridad, un tiempo de depresión, un tiempo de soledad. Bueno, a este novio mío lo operaron y todo, y después de que él salió de recuperación, seguíamos hablando y yo veía bebés o niños y yo me ponía a llorar. Y un día estábamos en el carro, parqueados en un lugar y escuchamos los dos. Un bebé llorar, donde no habían bebés, y los dos nos quedamos como, ¿qué fue eso? O sea, nos dimos cuenta que fue ese bebé, ¿no? Bueno, el caso fue que mi depresión seguía. Obviamente que la mayoría de las personas que hacemos esto
casi nunca quedamos con la persona que hacemos el aborto. Y yo empecé a ser muy promiscua, porque eso es un síntoma posaborto, ¿no? Hay muchos síntomas que hay, que ahorita los voy a acabar de contar mi testimonio y quiero que lo lean por si alguna persona ha pasado esta situación, para que sepan, porque a veces no nos explicamos por qué actuamos de ciertas formas y es precisamente porque hay una consecuencia de esto, ¿no? Entonces, yo empecé a tener más novios, con todos me acostaba. A mí no me importaba si él se daba cuenta o no, pues igual, él a mí tampoco me tenía serio y yo me quería, yo como que me quería vengar, digámoslo así también. Y bueno, después conocí otro novio con el que yo no podía dejarlo a él, como algo que te ata, dentro de todo es algo que te ata, porque hubo un hijo, ¿no? Y no lo podía dejar hasta que conocí a otro novio y ya, como que dije, no, con este sí, ya le cogí como rabia y todo, y él era rogándome y todo el cuento, y yo no, estaba feliz pues con el nuevo, pero resulta que el nuevo me montó los cachos y pues yo me pensaba venir para acá a los Estados Unidos, estaba en proceso de mis papeles, pero eso fue como en el año que se cayeron las Torres Gemelas y mis papeles se perdieron completamente. Entonces yo dije, no, duré 2 años esperando para venir para acá y ya, el casémonos, casémonos, que no sé qué. Y yo, bueno, pues sí, pero tenía que renunciar al proceso de mis papeles, que era que iba a tener mi residencia, y yo no. No puedo. El caso era como que algo el Señor me decía, como que no lo dejara, pero yo le pedía al Señor, yo no puedo dejarlo. Y le pedía, Señor, hazlo por mí. Bueno, el caso fue que un día yo lo vi con otra muchacha y obviamente pues para no echar el cuento largo, él me negó y todo, y yo digo, bueno, ya, lo dejé, aunque me dolió muchísimo, pero dije, me voy para Estados Unidos porque quería olvidar todo esto, ¿no? Ese era como mi escape, ¿no? Me vine para acá, pero pues el Señor sabe cómo hace sus cosas, ¿no? Durante ese tiempo ya me mudé para acá a los Estados Unidos. Era un tiempo de mucha soledad, porque obviamente los que conocen que vivimos aquí, que viven aquí en Estados Unidos, pues la cultura es muy diferente, los tiempos de trabajo son muy diferentes. Yo pues tenía mis amigos del trabajo, pero yo trabajaba en un call center, entonces a las 9 nos ponían en el último turno, que era hasta terminar a las 12 de la noche. Y un día empecé yo, antes, perdón, antes de yo volver de venirme para Estados Unidos, y como tuve esa decepción de mi novio, yo me empecé a acercar a la iglesia, empecé a ir todos los días a misa, porque la iglesia me quedaba cerquita. Entonces yo empecé ahí, y yo pienso que ahí el Señor empezó a hacer su trabajo conmigo. Y cuando, bueno, ya me vine para acá y bueno, como les cuento, trabajaba en un call center, salía a las 12 de la noche, no tenía amigos porque mis amigos eran los del call center y nos ponían diferentes turnos. Entonces alguien me dijo de la adoración eucarística, que era 24 horas. Y yo empecé a ir ahí porque pues no tenía nada más que hacer y me sentía bien. Entonces yo empezaba, salía del trabajo a las 12 y me iba para el Santísimo. Pero fueron muchos años donde yo empecé a hacer eso, pero sin embargo seguía con mi vida desordenada, de promiscuidad y todo el cuento, hasta que me decidí mudar acá para Georgia, porque yo vivía en Miami. Yo dije, bueno, es que yo en Miami no, todo el mundo habla español, yo aquí no voy a hablar inglés, se pagaba muy poquito, y le dije a la hijastra de mi tío que se me recibía, y ella me recibió. Y me vine para Georgia y pues igual, la misma cosa, o sea, los amigos, el trabajo, tuve que tener 2 trabajos y me empecé a acercar más a Dios. Hice también el retiro de Emaús, que también me dio muchos frutos, pero Dios va poquito a poquito sanando esas heridas. Pero sin embargo, yo siempre iba y me confesaba del mismo pecado y lloraba y lloraba. No era todos los días, pero había momentos que obviamente me sentía muy culpable y lloraba. Hasta que un día me fui, estaba en el Santísimo y había una fila para confesarse y fui y estaba llorando por eso, por el aborto y yo pidiéndole perdón al Señor. Y fui y me dije, me voy a confesar. Entonces yo entré atacada llorando. Es un sacerdote que yo
nunca, jamás volví a ver en esa iglesia. No, esta es la hora que yo lo busco y no lo encuentro. Y entonces el sacerdote me dijo, cálmate, es súper amoroso ese sacerdote. Y me dijo, cálmate, ¿por qué estás llorando? Entonces yo le conté, le dije, padre, es que yo aborté, ya siempre estoy confesando lo mismo. Y me dijo, ya le pusiste un nombre, ya lo bautizaste. Y yo, no, ¿qué hago? Entonces me dijo, ponle un nombre. Y yo le dije, pues que yo no sé qué era. Me dijo, ¿y tú qué crees que era? Entonces yo le dije, pues yo creo que era un niño. Entonces me dijo, es un niño. Ponle un nombre, bautízalo y mándale a hacer una misa. Yo hice eso, mandé a hacer la misa, le puse, le di la dignidad de hijo y algo cambió en mí. Algo cambió en mí, ya no lloraba. O sea, yo a veces cuento así que me da como ganas de llorar, pero no es el del dolor, sino como el sentimiento. Y después el Señor me dio la gracia de hacer un taller de sanación posaborto y ahí terminó como, digamos, mi sanación, porque lo más terrible no es como el perdón, o que perdóname, hijo, perdóname, la persona que lo hice, me perdoné a mí misma, porque esa es la cosa más difícil, como que uno dice, no, siempre se está culpando, sí, ya el Señor te perdonó con las 100.000 veces que iba yo a confesarme. Y me di cuenta que, y obviamente también yo hacía ayunos, iba al Santísimo, hice la confesión, hice todas estas cosas y estas cosas sanaron, me sanaron a mí. O sea, yo ya cuento esto así como muy normal, porque yo antes no lo podía contar. Siempre lloraba, me sentía culpable. A veces el enemigo te quiere hacer sentir culpable, pero ya me di cuenta que es él, entonces ya lo cancelo y que no, digámosle, lo cancelo así, pero no se habla así, sino que ya digo que es el enemigo queriéndome atacar. Y yo hice este taller posaborto que me ayudó mucho y me di cuenta de muchas cosas. Una de ellas es que tenía que perdonar a muchas personas, no solamente al papá, no solamente a mi hijo. Perdón, no a mi hijo, el papá, sino a los doctores, a mi mamá, a mis hermanos, a muchas personas que yo dije, ¿qué? Sí, increíble, pero sí. ¿Por qué? Porque desafortunadamente en mi familia hubo muchos abortos. Entonces, este tema se hablaba como cerca de los niños, porque yo era una niña, inconscientemente en mi cabeza quedó, aunque yo decía que yo nunca lo iba a hacer, yo lo vi. Lo escuché en mi casa que decían como un tema muy normal. Entonces, tal vez yo pensé que eso era normal. No me estoy justificando porque lo quiero aclarar. Entonces, ahí yo me di cuenta, claro, es esto. Y ese es un espíritu de muerte que uno va creando. Porque el aborto es algo diabólico. El aborto ayuda, digamos, a darle poder al enemigo Así es. para que él haga. Por ejemplo, los sacerdotes, para que caigan, para en la vida misma de uno. Entonces, todo esto tiene una consecuencia y una cadena que yo no sabía y que yo me empecé a dar cuenta que yo tenía que empezar a perdonar todo eso. Y gracias a este taller que yo hice, empecé a sanar como más o menos, eso fue en pandemia que yo lo hice. Imagínense todo el tiempo que yo pasé y que yo lloraba. Y cuando yo hice este taller, lo hice con otras personas, mujeres que también hicieron su aborto y que uno dice, bueno, claro, te van a entender y te van a ayudar. Y yo me sentí bendecida porque, ¿se acuerdan que les conté que el médico me hacía así? Pues me pudo haber dañado. Las personas que hicieron el taller conmigo, ellas no volvieron a tener, no pudieron tener hijos. Las dañaron. Entonces yo ahí también me di cuenta de la misericordia de Dios, que dentro de todo Dios tuvo misericordia conmigo. Dentro de todo, Él siempre está con las personas que, por ejemplo, yo pienso en las oraciones de mi abuela, aunque ella nunca se dio cuenta, pero ella oraba por mí. Y yo me acuerdo que yo cuando estaba haciendo ese aborto, yo no sé si han visto la película de La Pasión de Cristo, cuando Jesús le cae, sale una lágrima. Así yo me sentí,
como que el Señor me estaba mirando y le caía esa lágrima cuando yo estaba haciendo. Es algo que siempre está en mi mente y que Él dentro de todo tuvo esa misericordia y por eso yo hago reparación, porque este pecado hay que, ya el Señor me perdonó, pero hay que repararlo porque este es un pecado muy grave, porque no solamente se mata a una sola persona, se matan aproximadamente 10 generaciones y dentro de esas 10 generaciones pudo haber habido personas como sacerdotes, médicos, personas que hubieran podido contribuir a la humanidad y que nosotros estamos destruyendo, porque no solamente es uno y todo el daño que causa. Entonces, todo eso yo lo empecé a entender y esta es una manera de reparar, dando mi testimonio que me avergüenza, pero que el Señor también me sanó y me dio la valentía de hacerlo y contarlo, porque contarlo para que tiempo aplaudiendo esto como el aborto, que está bien, que es tu cuerpo y tú puedes hacer lo que tú quieras. No, hay muchas consecuencias, y no solamente para las mujeres, sino también para los hombres, porque los hombres también tienen sus consecuencias. Incluso el que era mi novio, mi papá, un día hace algunos años me escribió y me pidió perdón. Y me dijo que lo perdonara, que porque él me había dejado solo, que él lo podía entender. Y él está, digamos, económicamente bien, tiene una vida exitosa, entre comillas. Pero él me dice, pero hay algo que yo no me deja ser feliz. No sé qué es. Entonces yo le dije, sí, yo sé qué es. Es que tienes las consecuencias posaborto. Porque los hombres viven. Pero nadie dice esto de ellos, ¿no? Porque pues supuestamente todo es para la mujer, ¿no? Porque todos tenemos ese hilo conductor y a los hombres también les afecta y es algo que es silencioso y que que muchos no saben, la mayoría no lo saben, ni siquiera las mujeres saben las consecuencias de eso, por eso me atrevo a decirles. Y bueno, gracias a Dios he podido sanar esa parte, no es que sea sanar 100%, porque no es así, todos tenemos que sanar y seguir sanando. Pero por lo menos la parte de la perdonarme a mí misma, que es la más difícil. Conozco mujeres que han hecho abortos de 30, 40 años y todavía lloran como si hubiera sido ayer. Y piden perdón y no han podido sanar eso, que eso es lo más horrible. O sea, eso es una anestesia que se pone, pero cuando se toca el tema es horrible. Por ejemplo, yo nunca he podido mirar esa película, ¿cómo es que se llama? No sé si te acuerdas el nombre. Se me olvidó. ¿De qué, hermana? Una película que sacaron hace Ajá. años, se me olvidó el nombre. Bueno, yo esa película. El grito silencioso puede No, hacerlo, ¿no? hay otra que sacaron hace como 2 años. Yo no he podido ver esa, sí. No me atrevo porque sé que eso sí me va a tocar mis fibras y hay cosas que uno dice, bueno, ¿para qué me voy a martirizar, no? Y bueno, ya conocí a mi esposo, nos casamos y tengo pues la bendición de tener 2 niños. Entonces les estoy enseñando a ellos que la vida empieza desde la concepción hasta la muerte. Entonces los llevo a todo lo que es provida, les hablo. Obviamente ellos todavía no saben eso que yo hice porque están muy pequeños, pero un día se los voy a contar porque todavía no creo que sea el tiempo, no sea el tiempo para que ellos lo sepan, pero se los voy a contar para que ellos nunca lo vayan a hacer, para que sepan que todas las consecuencias, que yo también soy humana, que Dios me perdonó, que tuvo misericordia. Y es por eso que he decidido crear este canal de evangelización, digámoslo así, de la vida de una mamá católica, que a veces toco temas así, pero bueno, esto es lo que yo en este momento hago. Y bueno, este es mi testimonio. No sé si quisieras que te leyera algunas de las... Ay, no lo traje, así que está. De las consecuencias ¿cómo se llama? Estaría bien saberlo, claro que sí, hermana. Estaría muy bien. Bueno, voy a leerlas, unas, porque son como 24, unas de tantas. Dice, siempre se deja de pensar, dice, es difícil para usted dejar de pensar en todos los sentimientos relacionados con los abortos, tal vez. Tratando de decirse a sí mismo que se olvide de eso, esa es una. Otra cosa es que la mayoría de las mujeres que hacen un aborto vuelven y lo hacen aunque se sientan culpables.
Muchas. Conozco muchas que han hecho 3, 4, 5 y aunque se sientan culpables, o sea, vuelven y lo hacen. Afortunadamente yo no lo hice más, gracias a Dios, porque si no hubiera sido muy terrible, pero hay mujeres que igual han sido sanadas por eso. Dice, cuando se menciona el aborto en público, su cuerpo reacciona físicamente, los músculos de su estómago se ponen tiesos, su quijada se endurece o se aguanta la respiración. A mí me pasaba algo como así. Como dice, se ha dado cuenta que evitar libros, revistas, programas de televisión que tratan con el tema del aborto cambia el tema cuando otros están hablando del aborto. O sea, no se puede tocar este tema, es uno de los síntomas. Se siente afectada por cosas que le recuerdan su aborto, como los bebés, las mujeres embarazadas, ropas de bebés. Se siente incómoda estar alrededor de niños. Hay ciertos tiempos del año cuando usted se siente deprimida, enferma o tiende a accidentarse, como por ejemplo durante la fecha del aniversario del aborto o durante el mes que hubiera nacido el bebé. Eso me pasaba a mí. Y me sigue pasando todavía. Ese tiempo inconsciente, yo no me estaba acordando nada, pero me empiezo a sentir deprimida. Eso sí, siempre me pasa. Y ni siquiera lo sabía yo. Cuando yo leí esto, yo dije, aquí tengo categoría de lo que me pasa. Se siente resentida, como que. Bueno, entonces aquí tengo otros síntomas, como son la culpabilidad, la vergüenza, la tristeza o dolor, depresión, rabia, arrepentimiento, miedo a otro embarazo o infertilidad, pesadillas, llanto frecuente, sentimientos de enfado o ira, preocupación por el aniversario del aborto o por la posible fecha de nacimiento, sentimiento de desesperanza, problemáticas, disfunción sexual, abandono de Dios, múltiples abortos, la mayoría tienen más abortos, revivir el aborto, miedo y ansiedad, el miedo y ansiedad es frecuente, trastornos alimenticios, alcoholismo o drogadicción, impulsos suicidas, esa es otra, relaciones abusivas. Terrible, terrible. Y tolerante, dificultad con la intimidad, deseo de tener otro hijo para reemplazar o expiar la culpa, sobreprotección de los hijos actuales, esto me pasa a mí. Imposibilidad de acercarse o unirse a los hijos actuales. Te quiero contar un testimonio de alguien que vio mi testimonio, me escribió llorando. La que me escribió era la hermana de la que hizo el aborto, tenía 16 años, estaba embarazada de gemelos, hacía como creo que eran 20 años también, y ella me escribió llora, me escribió y me mandaba mensajes de voz y lloraba, pero así terrible, me decía que se sentía culpable porque pues ella la acompañó, pero después de mirar el efecto tan terrible que la muchacha hizo el aborto o los abortos porque eran gemelos y al otro día se suicidó. Entonces ella no se puede perdonar eso porque ella la acompañó y tenía 16 años. Imagínate todo el tiempo que ha pasado porque es que las consecuencias no solamente son para la que lo hace, sino para las personas a su alrededor, que son muchísimas. Entonces, mira, esto es lo que la gente no habla y es lo que yo quiero que la gente se dé cuenta de que eso no es ya y que se acabó, no, esto tiene consecuencias terribles, terribles, y que hacen mucho daño a la mujer y también al hombre. Y que también dicen, ¿no? Y que tienen razón de que es una tumba, por ejemplo, si ya tienes otros hijos, es como la tumba del otro bebé. A veces yo me sentía mal por eso, porque pensaba en mis hijos. Y otra cosa que a mí me pasaba era que cuando yo veía a mis hijos creciendo, yo los veía también reflejados, que cuando caminaban, que gateaban y todo eso, y todavía me pasa, o sea, eso no se olvida. Uno siempre dice, hoy tendría 20 años, ya estuviera un profesional, ya tendría novia, no sé qué podía hacer, ¿sí? O sea, eso no lo cuentan, eso no lo cuenta y es algo que queda para toda la vida. Pero Dios es misericordioso. Por Dios, os te arrepientes y hace reparación. ¿Yo cómo hago reparación? Una de mis reparaciones es esta, que es dolorosa y que es vergonzosa, pero que Dios me ha dado la valentía. No me estoy echando flores, no, porque es que
No to incluso yo le he dicho a personas que si podemos hacer un live, hacer caso, no lo quieren hacer porque es que es vergonzoso. Si a mí me da vergüenza, pues a otros también les da, ¿no? Trabajar cosas pro vida, yo voy a las marchas pro vida, pues aquí en Georgia, ayudo, por ejemplo, que en las iglesias que hacen cosas, que recogen ropita para los niños, para las mamás que piensan abortar y no lo hacen, en esas cositas así. La última cosa que hice fue trabajar en una organización pro vida y que tenía que ir a tocar de puerta en puerta para hablar de los políticos, que los políticos no pro vida, ¿no? Tratando de, digamos, de evangelizar a la persona, pero era un trabajo muy difícil porque yo tenía que ir a muchísimas casas y hay mucha gente que es pro choice o que no sé cómo se dice pro choice, o lo contrario a la pro vida, ¿no? Y mucha gente, yo nomás, yo tocaba la puerta y solamente con la mirada yo me daba cuenta cuando eran pro vida y cuando eran pro choice. Y a veces, una vez me llamaron, muchas veces me llamaron la policía. Y era cosas terribles porque a veces la gente te decía cosas, pero feas, feas. Una mujer me salió con los ojos rojos, que trabajaba en Planned Parenthood, que es la donde hacen los abortos aquí en Estados Unidos. Y me dijo que ella trabajaba ahí y que me fuera, que me largara. Cosas terribles, pero yo decía: Señor, yo te ofrezco esto en reparación de mis pecados. Porque alguien tuve que, a través de ese trabajo que yo hacía, alguien tuvo que haber reaccionado a algo. No lo sé, Así es. no lo sé, pero esa es una manera también de reparar, y la reparación es para toda la vida. Oración, pedirle al Señor reparación en todas las Eucaristías, orar por ese hijo que no se tuvo, porque pues él existe, ¿no? O sea, Así es. soy mamá de tres. Ah, otra cosa que la gente no sabe y que le parece que es exagerado en la iglesia es que muchos métodos anticonceptivos son abortivos, ¿no? Entonces muchas veces se matan los bebés y no nos damos cuenta, ¿no? Yo, por ejemplo, caí en la pastilla del día después, no sé si estaba embarazada, no lo sé, ¿no? Lo hacía porque, ay, la embarré, ¿sí? No lo sé. Solamente sé que hice este, pero tal vez pudo haber sido más, ¿no? Y muchas, o sea, que la mayoría de las personas que hacen, toman estos métodos, pues realmente están abortando. Así es, así es. Hermana, entre tanto dolor, me gustaría pues traer pues un rayito de luz. Estoy leyendo estos últimos días, creo que lo leí ahí, en un libro de experiencias cercanas a la muerte, pero de una perspectiva católica, ¿no? De un ex médico de Lourdes. Y ahí es donde está ese rayito de esperanza, ¿no? Una señora, pues, estuvo en parada cardíaca, falleció por un momento, ¿no? Por eso decimos que es cercano a la muerte, porque no es la muerte final, sino que esa persona vuelve, ¿no? Y esa señora, cuando volvió, contó una experiencia bastante curiosa, y yo creo que debería de traer un poco de paz también a las mamás, ¿no? Que se castigan y tienen esos traumas, ¿no? Pues dice esta señora que vio a su bebé en el cielo, junto a Jesús, en el regazo de Jesús, y mantuvo una conversación con su bebé y le preguntó, lógicamente, como una madre le preguntaría, ¿no?, a su hijo, y yo creo que cada madre, pues, seguramente se preguntará eso, ¿no? ¿Me odias?, le preguntó la mamá a su hija. Le respondió la hija, dice, no puedo odiarte, eres mi madre. Qué bello. Por eso, porque quizás muchos pensarán, ¿no?, si yo pudiera hablar con ese hijo, o si yo creo, soy cristiano y pienso que mi hija pues está en el cielo, ¿no?, pues me odiará, me tendrá rencor, me hará preguntas, pues. Que sepáis que vuestro hijo, aunque no ha tenido la oportunidad de llegar a este mundo, sí está en el cielo
y en mi opinión personal, si está en el cielo, no tiene capacidad para odiarte. Exacto. En el cielo todo es alegría, todo es gozo, ¿no? No cabría ese sentimiento de odio. Y tanto para nuestra hermana Alma como cualquier mujer que haya en el mundo, pues si le puede servir esta experiencia de esa señora, pues os la hago llegar, ¿verdad? Y que nuestros hijos que están junto al Señor, pues no nos odian, sino nos aman y también pues nos esperan, nos anhelan. Fíjate, hermana Alma, un testimonio real, eso aparece en un libro que se llama El cielo es real. Ah, sí. Lo han leído, yo he visto la película y he visto también y me he devorado el libro. Si algún hermano quiere ese libro, que me escriba a mi correo, que siempre aparece aquí debajo, y yo se lo envío con todo mi cariño. Resulta que ese matrimonio, sus hijos que vinieron después, no sabían que la mamá tuvo un aborto espontáneo. También sucede así. Que el embarazo, pues, por el motivo que sea, pues, no puede seguir adelante, ¿no? Entonces, pues, esa señora, pues, le tuvieron que hacer un legrado, etc. Pues bien, al cabo de los años, el hijo Colton, pues, tuvo que ser operado de una apendicitis, que se vio agravada por una serie de circunstancias, ¿no? Y ese niño dice haber estado en el cielo, creo que estuvo minutos, pero recordemos que en el cielo no existe el tiempo. Igual ha estado fallecido 2 minutos, pero allí ha podido pasar, pues no sé, un mes, por decirte algo. Dice que vio a Jesús, etcétera, ¿no? Y allí en el cielo vio a una niña pequeña, y se le acercaba. Vio a diferentes familiares fallecidos, incluso a su bisabuelo, súper joven y súper guapo. Él no le conocía a su bisabuelo en las imágenes que tenía su papá de viejo, ¿no? De mayor. Y se le acercó una niña y le dijo, esta niña, yo soy tu hermana. Y el niño se vio extrañado, ¿no? El niño dice que le preguntó el nombre. ¿Qué le dijo la niña? No, no tengo nombre, no me lo han puesto. Por eso es muy importante, no sé si fue en la grabación o fue antes de entrar, que es muy importante que le pongamos nombre, que bauticemos espiritualmente a esos hijos bautizados. Están ahí están con el Señor, pero no tienen nombre. ¿Quiénes son? No sé, un niño. Pues pónganle un precioso nombre a ese hijo. Y que sepas que incluso ese niño llegó a contarle a los padres que estaba deseando de reunirse con sus padres. Incluso los padres de Colton, a modo de broma, pues discutían quién se iba a morir antes para ir a conocer a su bebé, ¿no? Pues eso fue una experiencia también cercana a la muerte de este niño, que esa película y ese libro, pues, en Estados Unidos es súper, súper conocida. Llegó aquí a Europa. Yo recuerdo que me compré el libro cuando llegó aquí a Europa y me lo devoré. Me lo devoré. Ese niño incluso llegó a ver a María, pues, de rodillas frente al trono de Dios, ¿verdad? Pues imagínate, un niño protestante, ¿eh? Estamos hablando de un matrimonio que el padre era pastor protestante y teólogo protestante, y vieron a María intercediendo. Fíjate, ¿cómo iba a saber eso el niño? Sin saber nada de teología, y mucho menos que eso lo aprendiera en una iglesia protestante con la teología que tenían ellos. Esa película yo también la recomiendo, es muy, muy, muy bonita. Mis hijos la ven y me encanta, le fascina, o sea que la pueden ver con los niños, que también es una sí. Evangelizada. Si no me equivoco, hermana, está en YouTube, está, pueden poner los hermanos, El cielo es real. El niño se llama Colton, un niño rubio, precioso, precioso, súper simpático, súper guapetón, y la película es una delicia. Quien quiera verla, pues ya sabe, ahí está esa película para verla, para que también de esa manera sepamos que nuestros hijos, pues, están en el regazo del Señor y que desean, pues, abrazarnos, y que ellos no sienten ese odio ni ese rencor por ti, aunque tú y yo, pues, nos estemos flagelando en este mundo, ¿verdad? Si el sacerdote te dio el perdón de Dios, ¿verdad? La absolución, no sigamos castigándonos. Yo sé que somos humanos, que somos débiles, que quizás esa culpa ha echado raíces en nosotros, ¿verdad? Y es complicado quitárnosla, pero sabemos que el Señor
nos ha perdonado. El Señor te perdona. Y el otro, pues, nos sigue acusando, ¿verdad? Primero el otro, pues, te lo pone como una salida fácil. Sí, sí, quítatelo. Vivirás mejor, más tranquilo, no tendrás problemas. Y luego, ¿qué hace? Te castiga, te crea traumas. Y al final... Sí, hermana, dime. No, no, que la cosa es que... como el enemigo está mostrando eso como algo muy fácil, y yo, imagínate que, por ejemplo, yo, de tantos años, o muchas mujeres que, viejitas, muchas viejitas han hecho pues esto, y que son ocultas, ahorita que esto es como que, ah, no, eso es como un procedimiento, ¿no? Supuestamente. Yo no me imagino las consecuencias y el dolor que puede traer esto a estas generaciones, porque es que esto se ve en consecuencias, o sea, por eso es que a veces uno dice, ¿por qué hay tanta ansiedad de ahora? O sea, en esta década hay mucha ansiedad, mucha depresión, y es por esto. Muchas mujeres, lo que pasa es que muchas mujeres no lo dicen, pero hay muchísimas, especialmente las latinas y las morenas, son las que más hacen esto. Bueno, ahora hoy en día todas, ¿no? Pero... yo no me imagino estas cosas. Yo digo, ese castigo que el Señor tiene para darnos, pronto se va a dar, porque ahorita con la aprobación de Francia en la Constitución de que el aborto sea un derecho, esto está abriendo puertas para que en otros países lo hagan, aunque ya está legal, pero entonces esto va a abrir puertas, y esto es un pecado gravísimo, un pecado, es lo que más le duele a Dios, porque son la inocencia de los niños, porque el enemigo está jugando en todos los aspectos con la inocencia de los niños, en los nacidos, en los que han nacido, en los que son abusados. Entonces el enemigo está desaforado, especialmente con la familia, pero con los niños aún más. Así es, y todo eso, todo ese pecado, pues al final va a traer consecuencias. Cuando, hoy, mañana, pasado, no lo sabemos, ¿no? Pero si estamos vivos para verlo, nuestra sociedad occidental, de una u otra forma, lo va a pagar. Lo va a pagar, y de una manera muy cruel, ¿no? ¿Cómo se pueden hacer leyes siempre contra los débiles, ¿no? Con todos los problemas que tiene la sociedad, ¿no? En temas de salud, de trabajo, ¿verdad? Y se meten en leyes que a ellos no les incumbe, porque si nos fijamos en el Génesis, una de las mentiras del diablo es: seréis como Dios. O sea, sí, la sociedad de hoy en día nos creemos Dios. Tú vives, tú mueres, aquel vive, no, tú mueres, ¿verdad? Y es como si estuviéramos jugando a una ruleta rusa. Terrible. Y eso que no estamos hablando de otra parte que es importante, porque también es como un aborto. Que la gente cree que, ay, no, que porque quiero tener hijos, entonces yo me hago una fertilización. Ahí hay muchos, se pierden muchas vidas, ¿sí? También está las cosas subragadas, todo esto que es un degenero para la sociedad, para los niños. Todo esto, yo digo, Dios mío. A veces uno dice, y yo no sé, bueno, yo oro mucho por mis hijos y trato de llevarlos para el camino, no soy perfecta ni nada, pero yo digo, Señor, esta es la sociedad que yo le voy a dar a mis hijos. Aunque yo haga todo lo que yo haga, afuera está la corrupción, si ellos no son fuertes en las cosas, en los valores que les estamos enseñando, pues se pueden manipular fácilmente y pueden caer en todas estas ideologías, estos adoctrinamientos, esta mentalidad. Miren, yo a mis hijos les estoy enseñando cosas que son para adultos, pero me tengo que dar en la necesidad, porque yo no quiero que afuera les enseñen lo que lo quieren enseñar a los niños, que hombres pueden ser mujeres y que mujeres hombres. Yo hay cosas que yo que a mis hijos les enseño cuando yo tenía como 16, 17 años, que aprendí y que me parecen muy fuertes, pero yo digo, Dios mío, pues, ¿qué tengo que hacerlo? Porque si no, allá me los van a engañar. Así es. Terrible. Así es. Así es. Porque, claro, ya incluso como dijo, ¿no? Incluso en las escuelas, ¿no? Le van a enseñar a los niños que eso es una posibilidad real, ¿no? El poder sacarte a esa persona. Y esa mentira
satánica, ¿no? Yo hago con mi cuerpo pues lo que quiera, ¿no? ¿Acaso tu cuerpo fue el que salió por ese canal? No, salió el cuerpo de otro o otra. La persona. Otra persona. Que tú mañana te dices, pues me quiero cortar un dedo. Perfecto. Tú con tu libertad haz lo que quieras y córtate el dedo, el brazo, una pierna, una oreja. Pero no hagas eso con otra persona que no tiene la capacidad de defenderse. Además, con el agravante del parentesco. Es nuestro propio hijo o hija, ¿no? Sí, es que a veces uno critica, ¿no? Y me ha pasado a mí que a veces uno ve las noticias, ah, que una mujer mató, ya ha nacido, ¿no? En estos días aquí en Estados Unidos, una mujer, y que a veces juzgamos, que mucho ojo con eso, metió eso es lo peor. Un bebé al horno y lo quemó. Pero la gente, bueno, yo digo, ay, ¿por qué sería? O sea, pero entonces uno ya empieza a cambiar la mentalidad y dice, bueno, yo también hice algo así, pero diferente, pero la gente no lo mira de esa manera. Pero también uno dice, esta mujer tenía que tener, seguramente era una bebé de un mes, pero probablemente tenía una depresión postparto. Y a veces puede pasar esas cosas y estamos juzgando y diciendo, mírala cómo lo mató. Y a veces uno hace cosas peores porque uno así dice, es. Esa persona, yo probablemente puedo pensar que tenía una depresión postparto porque puso a la niña en el horno, pues obviamente que se iban a dar cuenta que la mató. O sea, si ella la hubiera querido como, no quiero decir la palabra porque no vayan a censurar el video, que la hubiera querido hacer a propósito, pues lo hubiera escondido, ¿no? Ella no la escondió. Entonces eso quiere decir que ella no estaba bien en sus cabales. Y a veces uno, ay, que le hice de todo, pues he escuchado muchos malos comentarios y uno dice, uno no debe estar juzgando así porque uno no sabe qué pasa en la cabeza de los demás o qué pudo haber hecho esta persona, qué pudo haberla llevado a hacer estas cosas tan terribles. Para que no creo que no vaya a ser eso tan tenaz, ¿no? Y así tan evidente, no. Así es. Además que los seres humanos somos especialistas en ver pecados ajenos y no vemos los nuestros. Sí, ¿no? eso es. Y eso está muy mal, muy mal. Así es. Y bueno, quería hacerte una aclaración porque incluso lo vi en el sacerdote. Nosotros decimos que vamos a bautizar al bebé, es como darle un nombre, ¿no? Pero realmente a los muertos no se les bautiza porque ya están muertos. En estos días un sacerdote también de España, no me acuerdo el nombre, muy famoso y está muy en las redes sociales. Y ¿Luzón? ¿El padre Luzón? ¿Podría ser? Se me olvidó que él está ahorita en Perú, pero él está, o sea, me encanta ese sacerdote porque no tiene pelos en la lengua y dice las cosas como son. Y él dijo eso, o sea, él dijo que un día una persona pues obviamente estaba muerto ya y que iba a hacer la misa de difunto, pero él no era bautizado. Entonces que él le echó agua bendita a los fieles, pero el muerto no. Que porque ah, sí. Sé quién es, el padre Castillo, sí. Sí. Es toledano, es de español. Me encanta ese sacerdote. Es más, hice una reacción de ese video y es curioso porque él no sabía el razonamiento, ¿no? Hasta que él lo descubrió. Y no se le echa al féretro, no se le echa o no se bendice el féretro con el agua bendita, no por nada, sino para no crear confusión al resto, ¿verdad? Como si estuviera bautizando al señor o señora después de muerte. Fíjate la sabiduría de la iglesia, ¿verdad? Hasta qué punto llega, hasta qué punto nos cuida, ¿verdad? Para que no exista confusión. Exacto. Sí, porque yo sé que muchas personas van a ver este video y a raíz del sacerdote, pues muchas personas van a decir, pero ¿cómo así? No, es que hay que darle un nombre, obviamente, porque tiene que tener dignidad de hijo de Dios, pero pues realmente el bautizo a los difuntos, pues ya no digamos que no vale, pero yo puedo decir, pues hay que decirle como el nombre, el bautizo, ¿no? Pero que tiene sanación, es algo como que ese bebé te lo está pidiendo inconscientemente y cuando te le das ese nombre, como que todo empieza a fluir diferente y hay sanación de perdonarse a uno mismo, que ese es el peor de todos, ¿no? Así es.
Así es. Dios nos perdona, ¿no? Pero como bien dijo la hermana, también nos tenemos que perdonar a veces, pues, nosotros mismos, ¿no? Ese daño que nosotros mismos nos hemos causado, pues, mediante acciones como la que estamos hablando hoy, ¿no? En el video. Y es una gracia de Dios, ¿no? O sea, no es porque, ah, bueno, ya me perdono. No, hay que pedírsela porque es que yo digo, bueno, yo me perdono, pero es que es algo que uno no puede hacer solo. Hay que pedir la gracia. Así es, hermana. A mí misma, porque yo no lo puedo hacer. Así es. Y algo muy importante, hermana, que dijo usted hace un ratito, ¿no? El tema de la reparación. No podemos reparar esa pérdida, ¿no? Lo hecho está hecho. Esa vidita, pues, se perdió, ¿no? Pero para aliviar, no digo para que nos saltemos el purgatorio, ¿no? Pero para aliviarnos ese purgatorio, pues, como bien ha dicho la hermana, ¿no? Ella, pues, realiza diferentes actividades, ¿no? Dentro de lo que es ser pro vida, ¿no? Pues, ayudar a, pues, no sé, a cualquier tipo de asociación, dar charlas o lo que está haciendo ahora mismo la hermana, ¿no? Está dando el testimonio, ayudando a esas futuras mamás que puedan cometer ese error para que no lo cometan y para las mamás que han hecho esta cosa, pues para que, si no lo han confesado, pues que vayan al confesionario y por supuesto que se perdonen ellas mismas, ¿no? Para que ese dolor que sienten, pues, sea un dolor, pues siempre va a estar ahí, ¿no? Siempre va a existir ese mínimo dolor o culpabilidad, ¿no? Pero de poder vivir en paz, ¿no? Pues, si recibimos el perdón de Dios, el sacerdote en la oración de absolución nos lo dice, ¿no? Que el Señor nos dé el perdón y la paz, que es muy importante. Sentirnos perdonados y sentir la paz, ¿cuál? La que da el mundo, ¿no? La que el Señor te da. Esa es la única paz que nos trae tranquilidad, ¿verdad? Y sosiego a nuestras vidas después de las heridas del pecado, que son terribles y nos devoran por dentro. Y lo último que quería decir, que es muy importante, hablarle mucho a los hijos, especialmente a las niñas, mostrarles estos videos y sobre todo, muy importante, hablar de la castidad. La iglesia es madre y la gente siempre está pensando que la iglesia quiere someter a las personas, ¿no? Cuando yo no había profundizado tanto en lo que ahorita, gracias a Dios, me ha dado como esa gracia, valga la redundancia, de conocer la fe, por eso he creado mi canal, me he dado cuenta de lo sabia que es nuestra iglesia católica, de todo lo que nos enseña. Yo antes pensaba que los métodos anticonceptivos, incluso muchos católicos cuando yo pongo algo así, colocan para que no se ponen, planifican o algo. No, ese no es el camino. Y la iglesia sabe por qué, porque son abortivos, porque están matando vidas, incluso el condón, cualquier método anticonceptivo no es de Dios, no es bueno. Y es muy importante enseñarle la castidad a los hijos, no que me voy a vivir con este pasado mañana con el otro y así sucesivamente, no. Por eso las relaciones sexuales son para el matrimonio y para eso también hay métodos naturales que la gente no conoce o no quiere conocer, y que también hay una castidad en el matrimonio donde podemos nosotros, digamos, esparcir, no en la palabra, es como separar en los tiempos de los nacimientos, de los bebés y todo. O sea, la iglesia es muy sabia y por eso hay que conocerla y amar nuestra fe y seguirla, porque el Señor nos ha dado todas las herramientas para que nosotros no pequemos, para que no vivamos como vivimos y para que lo sigamos a Él, y que no seguirlo a Él trae unas consecuencias que después se van a ver. Ahorita no las puedes ver, pero más adelante van a salir por algún lado. Así es, hermana Alma. Pues, hermana Alma, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimo bien, espero que haga este video, ¿no? En las mujeres jóvenes y no tan jóvenes, ¿no? Que se perdonen a ellas mismas, que se acerquen al sacramento de la penitencia,
Y que sepa que el Señor pues siempre está dispuesto a perdonar, ¿no? A veces somos nosotros que imponemos los obstáculos para que el Señor no nos perdone. Y cuando nos perdona, pues seguimos castigándonos, ¿no? Y es bueno, ¿no? Que termine de dar página. Porque un día sí tendremos la oportunidad de estar junto a ellos, de eso no me cabe duda. Y entonces, pues, podremos gozar de nuestros hijos, pues, ya no en este lado, ¿no? Pero sí en la eternidad. Yo así lo espero y así lo deseo. Amén, así va a ser, si Dios lo permite. Pues, hermana Alma, un fortísimo abrazo. Seguramente tendrán mil cosas que hacer. Pero entre todas esas cosas, pues, la hermana pues, ha hecho un huequito para dar su testimonio. Es algo que es de muy, muy agradecer, ¿verdad? Y se lo agradezco, pues, como su nombre dice, se lo agradezco en el alma. Gracias. La invitación nuevamente y, bueno, que el Señor te bendiga y que te igualmente. Para este apostolado que de verdad trae muchas, muchas gracias a las personas, muchas conversiones, a veces no se da cuenta a las personas, pero cuando ya el Señor te llame te vas a dar cuenta cuántas almitas ayudaste para llevarnos al cielo. Así sea, además igual usted con su ministerio en la red social de Instagram, que insto a todos los hermanos que le den a seguir, todos esos datos se van a quedar aquí debajo, ¿verdad? Aquí siempre dejo toda la información de todos los hermanos que aparecen, toda la información que ellos quieren prestar, pues todo se quedará ahí debajo. Pues, hermana Alma, un fortísimo abrazo de nuevo, que el Señor la guarde, que el Señor le bendiga a su marido, a su preciosa familia y que sigan pues en los caminos del Señor, ¿verdad? Y siempre pues felices, ¿no? Y alegres pues de sabernos hijos de Dios y sentirnos amados por ese Dios que es amor, ¿verdad? Amor y misericordia infinita para sus hijos. Dios os guarde, Dios os bendiga. Amén. Gracias, bye.